Hola amigos, hoy los invito a hacer este granny hexagonal. Está hecho con las anillas de lata de la comida de gato. Los materiales que vamos a necesitar son 6 anillas de estas de las grandes, hilo nylon, la espiga número 9, gancho, tijeras y encendedor. Comenzamos. Recicla conmigo, te vas a divertir. Recycle with me, it will be fun. Y bueno, vamos a comenzar con 2 anillas y las vamos a unir así. Vamos a poner una encima de la otra y las vamos a unir con 2 medios puntos. Ahí está uno y ahí está el otro, 2 medios puntos. Las separo un poquito y traigo otra. Y miren, entonces la primera está encima de la segunda. Entonces la tercera la voy a poner encima también de la siguiente. Encima de la segunda. Y la uno con 2 medios puntos. Tomo otra anilla y esta va a ir abajo de la tercera anilla. Y también se une con 2 medios puntos. Tomo otra y esta va a ir arriba. Y también se une al resto con 2 medios puntos. 1 y 2. Y la última va a ir abajo del anterior. Así que son 3 anillas que van colocadas arriba y 3 anillas que van colocadas abajo. Entonces ahora se cierra la flor y vamos a tener cuidado de colocar la última abajo de la primera para que siga la misma secuencia. Y también la unimos con 2 medios puntos. 1 y 2. Y ya aquí traemos el gancho a donde iniciamos y vamos a cerrar con un punto deslizado para reforzar esa vuelta. Ups. Entonces miren, no sé si alcancen a ver, pero estas 3 están arriba y las otras 3 están abajo. Entonces ya volteamos la flor y vamos a traer la lazada de este lado. Y aquí vamos a cortar el hilo. Y bueno, escondemos el exceso de hilo. Y después lo vamos a quemar las puntas. Ahora vamos a tejer lo que va a ser alrededor. En cada anilla vamos a hacer 10 medios puntos. Ahí ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después vamos a hacer 2 cadenas. 1 y 2, y aprovecho para esconder el exceso de hilo. Vamos a traer el gancho acá en medio, en este tipo pétalo que hace la flor que queda adentro. Ahí vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Después vamos a hacer 2 cadenas otra vez y nos pasamos a la siguiente anilla. Y ahí vamos a volver a hacer 10 medios puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después dos cadenas. Otra vez traemos el gancho aquí a este donde se entrelazan las anillas y vamos a hacer dos medios puntos. 1 y 2. Otra vez dos cadenas y vamos a ir repitiendo este paso. Van a ser 10 medios puntos en cada anilla, después dos cadenas y luego dos medios puntos donde se entrelazan, otros 10 medios puntos y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Bueno, y aquí ya llegué al final, ya hice mis dos últimas puntadas, mis dos últimas cadenas y paso el gancho por aquí en esta, la primera puntada cuando iniciamos y hacemos un punto deslizado. Y ya estamos listos para cortar el hilo, esconder el exceso y quemar las puntas. Y miren, la forma que toma se ve muy bonita. Y más si se combina con más flores, es como muchos círculos, porque si se fijan es como una pequeña flor dentro de un círculo que forman la flor grande. Entonces básicamente tenemos un círculo, por decir así, el cual necesitamos tener en hexágono. Ahorita sería más fácil porque tenemos los pétalos que son 6, así que el centro de cada pétalo va a ser las esquinas del hexágono. Pero vamos a tener que determinar dónde es el centro. Entonces miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntadas. Entonces quiere decir que vamos a tener 10 de este lado, 10 de este lado y en medio va a ser la número, la que es, digamos sería la puntada número 11. Así que vamos a contar de a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y en la puntada número 6 vamos a iniciar. Entonces aquí va a ser mi esquina y voy a empezar con dos cadenas. Ahí ya hice una y otra. Y aquí mismo ese me va a contar como un medio punto. Voy a traer otra vez el gancho para acá. Jalo lazada y hago un medio punto. Después hacemos dos cadenas, volvemos a traer el gancho y vamos a hacer otros dos medios puntos. Eso lo vamos a repetir en cada esquina del hexágono. Entonces ahí ya formé bien mi esquina. Me paso para la siguiente puntada y aquí siguen dos medios puntos. Uno y dos. Y como las puntadas las siguientes están más abajo, necesitamos recurrir a puntadas que sean más grandes. Entonces vamos a hacer una media vareta. Para hacer la media vareta yo agarro la lazada, traigo el gancho, lo traigo hacia la puntada, saco la lazada y ya tengo tres lazadas. Entonces jalo el gancho en una sola vez y miren, luce parejo con las demás. Y nos quedan dos puntadas y están más profundas, así que necesitamos hacer una puntada más grande y vamos a recurrir a la vareta. Y bueno, la vareta la hago así, traigo una lazada, paso el gancho a donde necesito esa vareta, saco lazada y ya voy a tener tres lazadas y jalamos el gancho una y dos veces. Y una vez más, traemos el gancho aquí, necesitamos otra vareta. Sacamos la lazada, ya tenemos tres lazadas y otra vez jalamos una y dos veces. Y bueno, vamos a ignorar estas puntadas y nos vamos a la siguiente. Y aquí necesitamos comenzar como con las puntadas que dejamos aquí. Entonces quiere decir que necesitamos dos varetas. Ahí está una. La otra, después sigue una media vareta
y 2 medios puntos. 1 y 2. Y ya aquí vamos a hacer la esquina. La esquina son 2 medios puntos, 2 cadenas y 2 medios puntos ahí mismo. 1 y 2. Y a partir de ahora se trata solamente de ir repitiendo estos pasos, que son, en este caso son 2 medios puntos, una media vareta y siguen 2 varetas. Y miren cómo nos van quedando las puntadas disponibles. Y otra más aquí. Ahora nos pasamos al siguiente pétalo y acuérdense, en esta otra vez serían 2 varetas porque son las puntadas más profundas. Después una media vareta y después 2 medios puntos. Y una vez más hemos llegado a la mitad del otro pétalo y otra vez hacemos esquina. Y bueno, ya solamente es repetir todos los pasos que hemos hecho hasta completar el hexágono. Entonces seguimos así hasta que lleguemos aquí. Aquí ya llegué al final y voy a cerrar con un punto deslizado. Cortamos el hilo y bueno, ahorita no voy a esconder el exceso de hilo ni voy a quemar hasta saber qué es lo que voy a hacer. Como les digo, podemos hacer varias aplicaciones. Hay varios esquemas para hacer bolsas. A ver qué se me ocurre. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Ya saben, los invito a seguirme en mi Facebook como Erika Creativa, en Instagram, y que chequen mi tienda en ericacreativa.com, especialmente para las que viven en Estados Unidos. Y bueno, si les gustó este tutorial, compártanlo, regálenme me gusta y suscríbanse para los que no están suscritos. Gracias y nos vemos para la próxima.